Hola, buenas noches. Buenas noches. Karen, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, maestro.
Buenas noches, Lick. ¿Todo bien? Para dar la clase. Sí, señor. Buenas noches. De acuerdo, Lick. Gracias. Bueno. Okay, vamos a iniciar en este momento completando las diapositivas de la presentación que quedamos pendiente ayer. Déjenme ir a ella, por favor, porque yo ya tenía lista la de ahora. Okay. Perfecto, voy a compartirles pantalla en este momento. ¿Ya la ven, señoritas, damas, caballeros? Bueno, estamos en... No, perdón. Buenas noches. Hola, Alejandra, qué gusto verla. Saber que Muchas está aquí. gracias. Usted estaba enfermita, ¿no? Sí, ya estoy un poco mejor. Ahí va a disculpar que no pude ser parte de la clase estos 2 días, pero ya me puse al día con con las cositas ahí, medio estuve leyendo. Ah, perfecto, Sí, perfecto. gracias. Bueno, de verdad me da gusto y no hay por qué pedir disculpas, no se preocupe, ¿verdad? Muchas gracias. Aprecio que esté realizando su disculpa. Marlene, buenas noches, ¿qué tal? Bien, Hola, gracias. Marlene. Perfecto, Sandra, mucho gusto. Y Sandrita, está por ahí. Bueno, primero ya veo que estamos más o menos. Primero una fe de rata. Ayer, yo les comentaba sobre los aros de la marca Audi en referencia a la construcción de una marca, en cuanto a la visibilidad de la marca, en cuanto a la proyección de una marca hacia al público al cual quieren llegar. Y yo les mencionaba de que eran, que hacía referencia a los cinco continentes. Eso es cierto, pero con los aros de los Juegos Olímpicos. O sea, el Comité Olímpico Internacional tiene los cinco aros que son muy parecidos a la forma de cómo están los de Audi. Ahí sí hace referencia a los cinco continentes de nuestra madre tierra, el único hogar que tenemos, la Pachamama, como llaman otros, las culturas latinoamericanas. Entonces, es eso. Audi lo que representa son cuatro marcas que se fusionaron por común acuerdo para cubrir de mejor manera el mercado. Lo importante de Audi es que bajo ese principio de los cuatro aros, bueno, quiero comentarles que el aro es de las figuras geométricas más perfectas que existen. De hecho, hay una filosofía o una teoría o un compendio o una información, como ustedes le quieran ver, de el análisis 360. Cero figuras, cero fisura, perdón, cero fisura de equivocación, de errores o de insatisfacción. Entonces es análisis 360 de satisfacción plena. Y se refiere a los 360 grados de una circunferencia. Bien, entonces aprovecho eso, pues, porque. Y Audi, pues, tiene eso, la búsqueda permanente hacia la perfección. Uno de los atributos que tiene
El otro es la búsqueda permanente de la evolución de las marcas, y eso tiene, por eso se lo mencioné ayer. Ahora vamos a irnos a la que nos habíamos quedado. Esta era, ya la habíamos visto como parte de los elementos que estábamos viendo aquí, que es el proceso de la estrategia de go to market, ¿ya? Y les hacía la comparación de que el go to market no está en contraposición, porque no es eso, pero es, digamos, es el marketing de ir hacia donde está nuestro público. No me gusta decir al contrario, porque aquí son complementarios, pero solo para efectos didácticos de explicación, al contrario de lo que hace el inbound marketing. El inbound marketing es el de atracción, que en su momento lo vamos a ver. Ahora nos quedamos con esta estrategia de go to market. Entonces, estábamos viendo las cinco variables que se consideran en el momento de establecer un plan de marketing basado en la estrategia de go to market, o sea, de ir al mercado. Entonces, como dije antes, igual que las 4P, ahora hay uno que son 8Ps, y también hay unas nuevas 4P del marketing que no las vamos a ver ahora, pero que sí las vamos a ver después. Igual de esta manera, a mi juicio, a mi forma de pensar, con estos pilares me bastan, ¿ya? Y en eso estábamos viendo que habíamos visto tres. Vamos a ir a la investigación de mercado, pasándola. Nos habíamos quedado en la 13, que es el posicionamiento. Entonces, el posicionamiento es la percepción que tienen los consumidores sobre su marca. Por ejemplo, la percepción que yo tengo de BMW, me parece, a mi modo, yo, ¿verdad? Ustedes pueden tener otro independencia en cuanto a su forma de pensar y en cuanto a su forma de posicionar una marca determinada en sus gustos y preferencias. A mí BMW me encanta mucho más que Mercedes-Benz, por ciertas cuestiones tecnológicas y desarrollo, pero bueno. Para mí, ¿verdad? Pero eso es la percepción que yo tengo, ¿verdad? De esa marca en cuanto en cuanto a vehículos. Puedo hablarles también de la leche, por ejemplo, hay tantas marcas, yo puedo hablar de Pinito, puedo hablar de leche Sula, de la australiana, de varias, y yo prefiero la Pino, o la Pinito la Sula, pero prefiero la dos pinos. Entonces, así nosotros nos vamos como ubicando o teniendo una idea o una percepción, cómo percibimos la marca. Porque la marca, a través de sus logos, a través de sus eslogans, a través de sus enunciados, la forma de cómo se comunican, los contenidos que están utilizando en las redes sociales, la coherencia que tienen en cuanto a hacerme presentar los mismos colores, el mismo logo con diferentes imágenes, diferentes videos. Entonces, yo me voy haciendo una idea de qué es, una idea de qué representa para mí una marca. Por ejemplo, tengo mi propio juicio respecto respecto a la clase política del país, ¿va? Entonces, pues tengo mi propio, y por eso estamos como estamos. Pero bueno. Es solo porque es de lo más representativo que puede haber. O bueno, hasta ahí lleguemos. Vayámonos a marcas, no a otras cuestiones que no tienen nada. Sí tienen que ver, para ejemplos nada más, puramente didácticos. Pero bueno, el posicionamiento de marca. ¿Recuerdan al inicio les dije de que el marketing, cualquier marketing, ya sea el digital o el tradicional, lo que busca es posicionar la marca en la mente del consumidor? ¿Para qué? Para que en el momento más álgido, el más importante, cuando yo como consumidor tomo la decisión de comprar algo, lo primero que recuerde es la marca que están dentro del top 10, ¿ya? Entonces, y poníamos el ejemplo más clásico, que es el de Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? A mí me dicen, hey, ¿quieres una soda? Sí, cualquiera, Coca, no sale por posicionamiento de marca más que Pepsi, más que cualquiera otra. Entonces, aparte de eso, también les dije de que el marketing lo que busca es eso,
Y el marketing tradicional a través de la comunicación constante de todos los argucias, todos los elementos, a través de todos los canales de comunicación y toda la cosa. Ahora yo lo comparo esto con el posicionamiento del SEO, que busca el SEO, que ya lo vimos. Entonces, a través de los buscadores y todo, y hablamos del Black Hat y todas las estrategias que hay para posicionar en los primeros niveles o en las primeras posiciones, si me permiten la redundancia, de los motores de búsqueda. Y se hacen todo eso, hay SEO pagado, SEO orgánico y todo lo que ustedes quieran. Y también dijimos de que el SMM, ¿verdad? El SEM, perdón, el SEM, el SMM es otro, pero el SEM es, dijimos que era como el papá del SEO de paga. Entonces, pero bien, regreso a este punto. Esos son todos los compendios que tenemos en cuanto al posicionamiento, ¿verdad? Entonces, el posicionamiento de la marca es el elemento central del éxito. ¿Por qué ustedes creen que es el elemento central del éxito con todo lo que hemos hablado? Por lo menos en este momentito, lo que les he comunicado. Agradeceré opiniones, por favor. ¿Por qué creen que el posicionamiento de mi marca en el top 10 de los posibles, de los leads, de los futuros clientes o del cliente ideal o del prospecto de cliente o el cliente en potencia, como ustedes lo quieran percibir, es al final casi o similar o lo mismo? ¿Por qué es ese posicionamiento es el elemento central del éxito y no los otros tres que hemos visto antes del cuarto? Escucho. Adelante, no tengan pena. Sandrita. Hola, buenas noches. Hola, Sandrita. Buenas noches. Jeje. Fíjese que Vaya. para mí estar dentro de un top le genera una preferencia. Aparte de esa preferencia, genera esa sensación de una emoción. Entonces usted va mucho por emociones, ¿verdad? Exacto. Entonces, posiblemente usted no querrá ese producto. Pero como es de lo mejor, uno siempre busca lo mejor. Entonces, es lo que usted mencionaba en caso de la Coca-Cola o las marcas de carro, por ejemplo. Ajá. Discúlpeme, pero por ejemplo, un caso de Hyundai, un Toyota o un Nissan, por ejemplo. Entonces, uno siempre va a buscar lo mejor. Entonces, ahí es la clave del posicionamiento. O sea, estar en la mente de las personas para Okay. en el momento de decidir una compra, obviamente va a escoger siempre lo mejor. Ese es mi Perfecto. punto de vista. Vayámonos con Salvador Serrano. ¿Qué opina usted, Salvador? ¿Por qué es el elemento central en el éxito de una campaña estratégica o misma de mi marca? ¿Sí? Yo me acabo de conectar. Si gusta, puedes repetir la pregunta porque no podía entrar con Aline. Por eso hasta ahorita pude Ah, vaya. conectarme. Vaya. En aras del tiempo, Salvador, sí, estábamos. Ok, voy a darle la palabra a Ani. Vaya. Ahí veo que Ani está queriendo hablar. Ani Pineda, por favor. Pero ya le voy a explicar, Salvador, no se preocupe. Ani. Gracias, bueno, gracias. Sí, ya le explico, Salvador. Eso no. Hola. No, 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 perdón, fue una confusión. No, no, yo no la estoy viendo. Yo estoy dedocráticamente diciendo que, o sea, la pregunta la voy a repetir. Por ejemplo, estamos viendo esto, ¿ve? Salvador, para su ubicación, que lo vimos ayer también. Estamos viendo esto, ¿ve? O sea, estamos viendo en esta noche y parte de ayer la estrategia de Go to Market, perdón, como una estrategia de posicionamiento de marca, entonces, o de hacer branding, o de llegar a los clientes, ¿ya? O a los futuros clientes. Entonces, me da cinco pasos. El público objetivo es el uno, análisis de la empresa, investigación de mercado, y ahora estamos con el cuarto, que es el posicionamiento. Entonces, cuando llegamos al posicionamiento, que es en la 15, no, perdón, perdón.
12, 13, este, en la 13, que nos quedamos ayer, dice aquí que el posicionamiento de marca es el elemento central del éxito, la sustentabilidad, o sea, que es, y la permanencia de un negocio en cualquier mercado. Ya, sustentabilidad es de que sea como autosostenible. ¿Ya? Es como autosostenible. ¿Ya? Y la permanencia en el tiempo, en ese mercado. Entonces la pregunta es, ¿qué opinen al respecto de por qué nosotros o por qué este autor dice que el elemento central del éxito de cualquier empresa es el posicionamiento? Y ya hablamos de por qué Coca-Cola, de por qué Audi, de por qué Mercedes-Benz y toda la cosa. Eso. ¿Por qué ustedes creen que el elemento central es posicionar la marca? Y hablamos del top 10, de lo que hace el marketing tradicional y digital. ¿Por qué el SEO de paga y el orgánico? ¿Por qué quieren de que aparezca en los buscadores en las primeras posiciones? Entonces, eso, ¿por qué creen ustedes que es, que dice este autor que el elemento central del éxito y la sustentabilidad y permanencia de un negocio en cualquier mercado es el posicionamiento que logran, ya sea en el SEO o en el top 10 de la mente de los posibles compradores o consumidores? Esa es la pregunta. Ya Sandra explicó. Ani, ¿me puede, por favor? Bueno, yo pienso que, o sea, posicionar una marca es lo principal para cualquier empresa, porque si su marca está ya posicionada, o sea, es famosa, por decirlo así, cualquiera la reconoce, en cualquier lado que la escuche o la vea, la reconocen. Y, o sea, se crea su propia fama y por lo mismo la gente la compra. Por ejemplo, yo vendo unos productos de nutrición y la marca, o sea, en la empresa, tiendas, perdón, en el país solamente hay 5. O sea, mucha gente no la conoce, pero la gente que sí la conoce la recomienda bastante. Entonces, la gente que ya la ha escuchado, que ya la ha usado, dice, ah, sí, esa marca es buena, ah, sí, esos productos sirven, funcionan. En cambio, gente que no la conoce, a mí me preguntan, mire, ¿y eso de verdad funciona? O mire, o así, ¿verdad? Entonces, por eso sí es importante que la marca sea reconocida y que sea buena, o sea, que tenga, que cumpla con lo que promete. Por ejemplo, los productos que yo vendo realmente sí funcionan porque tengo muchos clientes que me dicen, ah, sí, me funcionó para esto y para esto. Entonces, eso le crea un buen posicionamiento a las marcas. Fantástico, muchas gracias. Ani, usted tiene muy buena voz para que sea comunicadora. Ay, gracias. Sí, tiene muy buena voz, de verdad. Es bien clara y tiene un timbre correcto. Bien. Gracias, gracias. Sí, usted tiene ahí una muy buena oportunidad, si no a través de la empresa, a través de usted misma. Usted tiene un target, tiene un segmento de mercado al cual llega, que son sus clientes, y puede empezar a aplicar las herramientas que aquí está definiendo. Por ejemplo, para mí, el hecho de que solamente tienen 5 puntos de ventas, el boca a boca es importante. Entonces, la estrategia de comunicación, para mí, una rapidita estrategia, es algo como que ahora lo maneja Instagram como storytelling, perdón, Instagram Stories, pero que existía desde antes de ello como storytelling, que consiste en que yo grabo a alguien, grabo filmándolo y que cuente su experiencia en unos breves minutos de cómo le ha ido con la marca o con un producto específico. Viene usted y lo cuelga en redes sociales y lo postea, y eso es una tremenda publicación, una tremenda publicidad para usted, y si la mencionan a usted, mejor todavía, porque personaliza. Sin embargo, también el que lo diga y que diga la marca, eso es un beneficio para su empresa, ¿verdad? Y si sí, sale en su sí. red social, si sale en su red personal, porque no es de empresa, o si tiene una empresa que usted lo sube ahí, excelente. Si lo hace en su red social, en la personal, es credibilidad para usted. Esto va sí. para todo, ¿verdad? Aprovecho el ejemplo de Annie, pues. Una más, sí, por favor. Fíjese que la verdad, a mí sí me ha funcionado, porque incluso a veces guardo los audios de cuando una cliente me dice, miren, sí, a mí me funcionó, se me eliminaron los quistes o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, fantástico. Cuando otra cliente me pregunta y tiene dudas, yo le comparto el audio. Le digo primero, le voy a compartir un audio de una cliente. Y me dice, ah, no, entonces sí, mándemelo. Entonces, eso sí ayuda realmente. Excelente, mire, aprovechando, porque tal como están las redes sociales, esto va para todos, y qué bueno que estamos
interrumpiendo entre comillas, pero esto es importantísimo porque es una estrategia que cualquiera de nosotros podemos utilizar en nuestro día a día. Entonces, pero también hay que ver las partes legales, que por ahí lo vimos en los entornos, ¿verdad? Que hay que tomar en consideración los elementos. Ayer estuve hablando un poco del FODA, que después se los planteé allí, y que lo han cambiado a DAFO por efectos de, con otra matriz de análisis que es más amplia, pero bueno, que es puro planeamiento estratégico. Pero bueno, después de darle tantas vueltas a este asunto, quiero decirle que también usted debe por ejemplo, cuando hablamos del email marketing, una de las estrategias principales para evitar de que mi comunicación con mis clientes a través del email, ¿verdad?, se vayan a spam, es pedirles permiso. Entonces, lo mismo tiene que hacer usted, pedirle permiso a la señora, ¿verdad? Y si lo puede dejar grabado, mejor todavía. Y si no, pues queda entre tú y yo, ¿verdad? Es un problema después de mi palabra contra la tuya. Pero el punto es de que cuando alguien le cuente o algo así, usted dígale que si puede postear o si puede hacer público en su red social o en la suya ese comentario que tiene, ya en algún momento determinado, para evitar posibles demandas. Aquí casi no nos manejamos, aquí en El Salvador todavía no nos manejamos como en Estados Unidos o en Europa con ese tipo de demandas, pero o Argentina y Uruguay, que son Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí nosotros todavía estamos así, digamos, en pañales, pero por seguridad sí, ¿verdad? Pero cuando yo lo he utilizado, o sea, solamente es por chat en WhatsApp. En mi página no he colocado nada. No, en mi página no he colocado nada. No, pero cuando mire un video bonito, que sea atractivo y que vaya a lograr el posicionamiento de su marca en la mente de los posibles consumidores y que le sirva como una herramienta de comunicación cuando usted se está comunicando con su público, eso es excelente. O sea, eso es una... El marketing digital es de lo más barato que existe, pero eso es aún regalado, lo que usted haría. Háganlo, cualquiera de ustedes, por favor, los invito a que lo hagan. Da tanto resultado que ustedes ni idea tienen. Pero bueno. Sí, pero fíjense que yo ahorita tengo un problema con Facebook, porque Facebook en mi página me prohíbe muchas cosas. Por ejemplo, subir imágenes de los productos con, digamos, donde se vea una persona, ya sea la cara, brazos, estómago, lo que sea, Facebook me lo prohíbe. Y varias veces me mandaron, antes, ¿verdad? Me mandaron, ¿sí?, como a decirme de que me iban a eliminar la página o me suspendían el anuncio, me bloqueaban el anuncio porque no cumplía las reglas. Y a veces se ven cosas peores, hasta cosas pornográficas, sí, y ni pero por usted le... cierto las bloquean. Ah, pero los pornográficos van con otra spin, creo que se llama algo así, pero bueno. Ok, gracias, en aras de la clase, y pero aporta para... Mande, y con respecto a lo que estaba mencionando la compañera, ¿sí?, con los comentarios de WhatsApp, ¿sí?, yo no sé, yo sería como súper ideal, así como ella menciona, poder publicar, poner algo, vea, y que la gente le publique, porque al final eso también le crea visibilidad en su página, porque la gente entra, revisa los comentarios, comienzan a aportar más personas, vea, o sus testimonios, y al final también eso le ayuda a su marca, y no solo a la marca, sino que también a la venta en ella, la confianza, ¿vea?, de los clientes de ella, y pues obviamente cualquier gente ve los comentarios y dice, ah, le voy a escribir porque también yo soy interesada, gracias a los mismos comentarios de las mismas personas. Exacto, y creo que con muchas gracias, de verdad. Y creo que con ustedes vimos algo de la autoridad, que quién otorga la autoridad, no, creo que en otra. La autoridad la otorga esa credibilidad que la marca tiene por los comentarios de las personas. Entonces, cuando cualquiera de las plataformas digitales o de las redes sociales miran que hay una frecuente constancia en los likes y la participación en las interacciones y todo eso, ya ellos como que ya no lo clasifican como prohibido o prohibitivo, ¿verdad? Es por derechos de uso de marca, por ejemplo, por copyright que le llaman. Muchas gracias. Qué bueno, excelente. Vamos a acelerar un poco el paso entonces y vamos a irnos. Bueno, eso es, ¿verdad? Aquí habla de los insights. Quiero que vean este término, ¿verdad? Dice que los insights de tus competidores saben cuáles son las necesidades y preferencias de tu público. Esto tiene que ver con lo que vimos ayer y antier, que es el marketing no operativo, sino el estratégico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué investigan? Y aquí les escribí que es insight. Es un término en inglés que se utiliza, ¿verdad?, en investigaciones de mercado, en marketing, en comunicación,
y en cualquier empresa para referirse a un descubrimiento o una idea reveladora que nos da la clave para resolver un problema. Un problema cualquiera que tengamos, sobre todo de marketing. ¿Ya? Tal vez algún tabú que existe sobre una marca y nosotros, alguien a través de un usuario o de un cliente nuestro, nos da esa pauta. Entonces nosotros, hey, como dicen, caíste en el 20, dicen algunos, ¿verdad? La verdad es decir, caí en la cuenta de algo que yo estaba ignorando y que el mercado lo maneja y por eso es de que tengo un poco de problema. Pero cuando ya me doy cuenta, logro, porque no lo he logrado obtener a través de esa información, a través de una investigación de mercado, porque es de uso de Vox Populi. Entonces, pero cuando alguien me lo dice, entonces yo tengo las herramientas suficientes para poder contrarrestar ese tabú que se está manejando de mi lado. Eso es un insight. Continuemos entonces. Muchas gracias por su participación. Vamos a la quinta definición de la estrategia, que es de lo más importante, ¿no? Pero ya dijimos, y el por qué, la cuarta posición o el posicionamiento, ¿en verdad es el elemento central? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque si yo logro a puro construcción de marca, a puro branding, como le llamamos, lograr que mi marca esté no dentro de los 10 elementos o dentro de las 10 marcas recordadas, sino que esté dentro de las primeras 5, o mejor aún, que esté dentro de las primeras 3. No digamos si es la número 1. Y ojo, no estoy diciendo a todas las marcas, sino que usted puede tener una preferencia de marcas y estar ahí en su algoritmo mental de cuáles son las marcas principales. Pero cuando nos referimos a una marca en específico, no a una marca, sino a un producto en específico, digamos las bebidas carbonatadas, está Fanta, está Coca-Cola, está Sprite, está Salutaris, la que se le ocurra. Pero si en el momento que a mí me dicen, hey, mira, así, inadvertidamente, me dicen, hey, mira, ¿querés una soda? Sí, ¿de cuál? Coca, dice uno, por default. ¿Por qué? Porque Coca, dentro del segmento de bebidas carbonatadas, es la que está número 1, no es Pepsi. Tampoco es Salva-Cola. Podría ser Salva-Cola en otro segmento de muy bajos ingresos, tal vez, ¿verdad? De muy poco poder adquisitivo, no bajos ingresos. De muy poco poder adquisitivo. Podría estar ahí porque yo con el valor de una coca me puedo tomar 3 salvacolas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es así. Por eso es que este señor dice que el elemento central del éxito de una marca para permanecer en el tiempo y que le dé sustentabilidad, estabilidad y todo lo demás y que se alargue el tiempo, es precisamente el eso. Entre mejor posicionado está en mí, como dijo alguien de ustedes, Sandra, creo, la emoción o la magia que genera el burbujeo, o me imagino el burbujeo de la Coca-Cola, de la soda que está ahí, esa magia permite que, en primer lugar, yo no tenga otra opción mental, emocional, sensorial, de pedir una coca. Por eso es que dice que es el elemento principal. Ojo, no está diciendo que sea el mejor, ¿ya? O el único elemento principal, no dice el principal, aunque lo puedo clasificar porque es un elemento central, no dice que es el más importante, los 5 son importantes, pero el central donde yo enfoco es la posición que en la mente de mi target ocupa mi marca, o mi producto, o un producto en específico. Bien, ya basta de esto. Sigamos entonces. Ahí está también, Salvador, la respuesta a lo que estábamos hablando, por si cree que se me había olvidado. Y no. Ahora bien, definamos la definición. Gracias. Ok, Salvador, ya sabe, con gusto. Vayamos entonces al quinto paso, la definición de la estrategia competitiva. ¿Ya? Y quiero hacer un análisis o un amarre de la estrategia competitiva con un elemento importante, que es la ventaja competitiva, que es otro elemento que se utiliza en los análisis mercadológicos y sobre todo de competencia. Una ventaja competitiva es algo que mi producto tiene que no tienen los otros. Por ejemplo, hay 10 productos en el mercado de bolígrafo, por ejemplo. Entonces, y hay un eslogan por ahí, BIC no sabe fallar.
¿Qué es lo que tiene BIC respecto a kilométrico, respecto a script, a todos los bolígrafos que a ustedes se le ocurra? De la misma línea, ¿va? No estamos hablando de Parker ni de este, bueno, Schiffer o hay una marca que me encanta a mí y se me ha olvidado ahorita. Es de los que más bolígrafos tengo. Pero no es Parker, es parecido. Un bolígrafo lindo de oro y toda la cosa. Pero bueno, se me ha olvidado ahorita. Entonces, en el mismo segmento, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque el BIC no importa dónde escribo. Ustedes han visto unos bolígrafos que cuando usted escribe en el respaldo de o encima de lo que está de moda ahora, que son papeles térmicos de los tickets, usted escribe ahí, no, métale un BIC, funciona. Entonces, esa es una ventaja que tiene. Tampoco se corta cuando usted está escribiendo. Cross se llaman los bolígrafos. Entonces, pero ese es otro segmento de lujo. Entonces, cuando hablamos de este bolígrafo contra este, yo prefiero este porque este nunca me va a fallar. BIC no sabe fallar. O yo del Lido no me olvido, aunque ahora está el Bimbo y todo. Pero el que, esa es una ventaja competitiva. Algo que yo tengo que es diferente al resto de los competidores y que para mí implica una ventaja porque mi comprador se va a decidir por mí en el momento álgido, en el importante de la compra, porque yo tengo esa ventaja. Ya, entonces, pero vayámonos de regreso para acá. Entonces, una estrategia de marketing es el método que se usa para crear oportunidades de venta. ¿Ya? La estrategia. Por ejemplo, una estrategia es el go-to-market. ¿Sí? ¿Otra estrategia cuál es? Una campaña de lealtad o un plan de lealtad para fidelizar clientes. ¿Ya? ¿Qué otro que podría ser? Bueno, una visibilidad de marca o un lanzamiento de marca o, bueno, una visibilidad o una dinámica de marca, un perifoneo. Esas son estrategias, ¿verdad? O que subo un video como estaba sugiriéndole a Ani, ¿verdad? Y coloco algo ahí que me hace diferente. Esas son estrategias que yo utilizo. O el geomarketing que les estaba diciendo. O el marketing nativo, ¿verdad? Entonces, el marketing nativo es el que no es intrusivo, no es metido, pues. O sea, no nos molesta cuando entra la imagen o un video dentro de un artículo que yo estoy viendo o dentro de una página web que yo estoy viendo, porque es tan parecido que no advierto yo que es un mensaje subliminal mercadológico que me están mandando. Es una belleza de estrategia. O sea, no es como lo que les decía, que en la televisión uno ni mira el nombre del presentador porque ahí me sale un cintillo con publicidad. Entonces, molesta, pues, es intrusivo. Perdón, la expresión es metido, pues, no, yo no quiero que esté ahí. Ya, o cuando me salen y en medio me ponen, yo no puedo leer el artículo, no puedo leer la información que es de mi interés. Entonces, el marketing nativo es totalmente diferente. Entra sin interferir con lo que yo estoy viendo. Pero bueno, son estrategias que se dan. Entonces, la estrategia de marketing marca el camino para conseguir los objetivos de negocio. Y ojo, la estrategia de marketing es ya la ejecución operativa. ¿Por qué? Porque antes el marketing estratégico investigó cómo o gustos, preferencias, hábitos y costumbres de compra y de consumo de los clientes. Me encanta toda esa cuestión, los 5 o 6 elementos, porque ahí se resume todo. ¿Sí? Entonces, y un día lo vamos a creo que lo voy a plantear en una diapositiva y vamos a ver cuáles son los elementos importantes de cada uno de ellos. Entonces, para que les quede más claro a ustedes. Pero bien, me voy para arriba antes de... Dice, la estrategia se compone de ciertos pasos específicos que se llevan a cabo para llegar al mismo resultado. ¿Y cuál es el mismo resultado? Promocionar la marca y vender. Promocionar la marca y vender. Promocionar la marca, posicionarla para vender sin mayores esfuerzos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, digamos, ok, ahí lo vamos a dar. Permítanme, estoy perdiendo mi tiempo aquí. Ok, entonces ahí estamos. En este ejemplo de estrategia omnicanal, dice, puedes observar que se persigue una comunicación integrada, o sea, integral, donde el foco está en el cliente. ¿Y cuál es la integrada? 1, establecimiento de los objetivos. 2, análisis de la información. ¿De quién? De él. ¿El objetivo cuál es? Venderle.
¿Ya? Tres, definición de estrategias. Este señor tiene un perfil. Puede ser que sea alguien que conoce o que es un ingeniero en sistemas y conoce. Entonces yo le voy a llegar de una manera. La estrategia la tengo que definir adecuadamente. O puede ser que yo vaya a un empleado de gobierno, puede ser que vaya a un empresario, a una maquila, o a un trabajador de un call center, a un trabajador financiero de un banco. En base al target al cual vamos a llevar, nosotros montamos la estrategia que queremos llevar. Si no, es un total fracaso. ¿Ya? Lo mismo que yo le hable, como les decía ayer o antier, a un adolescente de 14 o 12 años para arriba sobre una forma de venderle un videojuego, a cómo le voy a hablar al que toma la decisión de comprarse, lo que es el papá. Son dos cosas diferentes. El método estratégico que voy a utilizar ciertamente es el mismo producto, pero lo voy a utilizar de manera diferente en base al perfil o a mi buyer persona, que ya más adelante lo vamos a ver cómo se define un buyer persona. Pero eso es. Luego, ¿qué sigue? Definimos la estrategia, bueno, implementémosla, echémosla a andar, ¿verdad? Y ahí vamos a ver si funciona o no funciona. ¿Y eso a través de qué se logra? A través de la evaluación y el control. Evaluamos si funcionó o no funcionó, controlamos si está dando o no resultado. Y esto es la definición de la estrategia en cinco pasos del proceso estratégico. ¿Ya? No estoy hablando del go-to-market, que es este. No se vayan a confundir. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de la definición de cómo le vamos a llegar a mi cliente a través de la estrategia. Yo sé que puede causar algún tipo de confusión, pero no es. Estos son pilares básicos para construir una estrategia competitiva, ¿no? Una estrategia omnicanal, ¿verdad? Facebook e Instagram Ads lo utilizan. Entonces, en este ejemplo de estrategia omnicanal, se puede observar que se persigue una comunicación integrada, donde el foco está en el cliente. Siempre es el cliente. Siempre. Y cada una de las estrategias omnicanales utiliza diferentes elementos. Aquí vemos a Facebook e Instagram, que es lo mismo y que va con fase de captación de leads, el retargeting, video recordatorio, o sea, la redefinición, creo, o el redireccionamiento de videos y la venta de programas streaming. El YouTube Ads dice que es una fase de captación de leads y la venta del programa. Primero va, captura leads y le vende. Google Ads, búsqueda de clientes, display, video ya disponible. Y aquí, y LinkedIn, fase de captación de lead, utilizan una integración de diferentes elementos para poder comunicarse omnicanalmente a los a su público. ¿Ya? Omnicanal, sí, les queda claro, ¿verdad? O sea, omnipotente es que en todas partes. ¿Ya? Omnipresente, que en todas partes está. Omnicanal en todos los canales. ¿Ya? Así se lo puede definir. Sigamos. Ahora vayamos al marketing operativo. Vimos el marketing estratégico y allá comparamos un poco el operativo con el estratégico a nivel de conceptos, conceptualización. Sigamos viéndolo a nivel de conceptos, pero ya un poco más definido. Y me dice que el marketing operativo es conocido también como marketing táctico, de tácticas. Tácticas de guerra, tácticas de guerra de guerrillas utilizados. No a los guerrilleros que tuvimos nosotros aquí, no. Táctica de guerrilla es, así se le llama a un estilo de marketing táctico para llegar a los clientes. Es una estrategia de marketing que se centra en la consecución de objetivos a corto plazo. O sea, estamos hablando de metas u objetivos. Así dejémoslo. Yo lo recuerdo que lo dije. Entonces, y en un incremento del volumen de negocio, ya. Es decir, es aquel marketing que se encarga del desarrollo y la realización de las acciones y tácticas, ya. Por ejemplo, realizar publicidad, promociones o telemarketing, lanzamiento y visibilidad de marca. Son estrategias del mercado operativo. Colocar banderolas, las banderolas son esos rotulitos pequeños que ponen. Por ejemplo, pedido ya, ¡pum! Hey, aquí, en esta pupusería he pedido ya. Hey, aquí, en esta farmacia he pedido ya. Hey, todo eso son tácticas, ya, el marketing táctico, ya. Poner unos muppets, por ejemplo, o moppets, como le quieran llamar, o aquellos muñecos inflables, que eso es visibilidad de marca, ya. Entonces, en los puntos de venta. Entonces, eso es el operativo, o sea, de operacional, de
de ejecutarlo, pues lo que aquellos dijeron, mira, fíjate que si pones este muñeco inflable en esa estación de servicio, va a llegar más gente, pues ya lo probamos, ya investigamos. Y si lo pones de color morado, van a llegar más mujeres que hombres. O poner, o sea, el marketing estratégico es el que investiga y le dice al marketing operativo, ah, papá, mira, aquí está. Esto es lo que hemos investigado, aquí te preparamos la estrategia, ejecutarla. Operativamente yo voy y la ejecuto. Por eso les pongo ahí algo que es más visible, ¿verdad? Más visible, como son, ¿qué les puse por ahí? O en el anterior les había puesto. No, en este es. Promociones, lanzamiento y visibilidad de marca, estrategia de, ajá. Y les decía que las banderolas y el perifoneo, o dar panfletos, o dar flyers, que le llaman, siempre se han llamado flyers, pero les decimos panfletos, ¿verdad? Trípticos, dejar en las portones, en los buzones de las casas, un papelito con mi nombre, dirección y qué te ofrezco. Todo eso son, o es operativo, ¿ya? Principales características del marketing operativo. Genera ventas directamente. Sí, porque si a mí en el buzón me dejan una información y wow, se alinearon las estrellas o los cometas o los astros, justo lo que necesitaba. Necesito una cámara porque aquí andaban unos ladrones por allá, necesito un sistema de videovigilancia y viene un tipo y pum, me deja en el buzón, anillo al dedo, dicen, o como anillo en trompa de cerdo, dicen, pero como anillo al dedo. ¡Pah! Cabal, en ese justo momento, esta persona, esta empresa, esta persona me habló directamente del producto correcto, en el momento correcto, a la persona correcta. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, esto es directamente, genera directamente. Igual que la estrategia de marketing digital, se puede generar, ahora pues hay ventas digitales en el carrito, por ejemplo, entre mejor me lo plantean, yo lo pongo, pero eso es marketing operativo dentro del estratégico, dentro de la estrategia digital. Bien, se enfoca en el desempeño de la propia empresa. Claro, yo cómo estoy desempeñando, porque estoy monitoreando, estoy sacando métricas de cómo se está llevando a cabo la estrategia. Además, opera en el corto y mediano plazo, ¿verdad? Las metas son a corto plazo y los objetivos son a largo plazo. Espero no haberme equivocado. Marketing operativo, aquí está como bueno, este es un organizador gráfico, así se llama la palabra técnica, pero un dibujo, va, que dice que es un diseño de marketing mix, qué acciones ejecutaremos, proyecciones financieras, cuánto ganaremos, hay que saberlo, control, lo estamos consiguiendo, que es lo que hablábamos anteriormente. Le pongo esto porque antes hay otras que me interesa que veamos esta parte. Hace poco a mí, yo iba para un centro comercial y entonces hubo una persona, hasta en las horas, fíjese, me regalaron, para la Plaza Merliot, digo, entonces me regalaron dos flyers de comida, uno era de China Walk y otro era de, no me acuerdo. Entonces, ese era el momento justo porque eran casi las 12, justo yo iba para adentro, probablemente iba a buscar otra cosa, iba, pero pudo haber sido en el momento. Ahora bien, lo que les hablaba anteriormente, hace unos días, respecto a los presupuestos que uno debe de tener. Entonces, para mí deberían de monitorear qué efecto tiene y cómo debería ser. Cuando alguien llegue, por ejemplo, para mí podría ser, si presentas ahí en el video, en el flyer este que diga, si presentas este cupón, tienes un 10% de descuento en la comida. Es una muy buena manera de hacer llegar a las personas y sobre todo establecer métricas o medidas o monitoreo. ¿Por qué? Porque cuando yo llego allá con ese panfleto o ese flyers, yo digo, mire, bueno, sí, vengo aquí porque traigo este cupón y dice que me va a dar un 10% de descuento. Entonces, ah, chévere, ¿verdad? Entonces, yo ahí estoy estableciendo una métrica para saber si está dando resultado la estrategia física de entregar ese flyers. Pero si solo entrego el montón, probablemente solo sean gastos y nunca, nunca me den una métrica. Yo nunca adivine, porque no soy adivino para adivinar si está surtiendo o no efecto, como dice el control aquí. ¿Ya?
que es la diferencia con el marketing digital, porque me entrega métricas y sé exactamente desde dónde, quién es el perfil, todo, para yo direccionar después una estrategia de marketing o de geomarketing o de marketing geográfico, ¿verdad? Continuemos. Estrategias de go-to-market. Regresamos al go-to-market. Entonces, ya esto como un corolario. La principal diferencia entre el marketing estratégico y el marketing operativo es el estratégico se fija en objetivos de marketing a largo plazo. ¿Por qué? Porque estudia toda la forma de hábitos, costumbres, de compra y consumo de la persona para ya lo digo. Entonces, de mi cliente, y va para largo plazo. Recuérdense, el marketing estratégico va para una estrategia general global de toda la compañía, ¿ya? Y el operativo, una vez definidos a mi cliente, sus hábitos, costumbres de compra, consumo y todo, que ya les digo que hasta ya me olvidaron, yo voy con el marketing operativo para hacer las tácticas que me van a garantizar el cumplimiento o llegar a esas metas, ¿ya? Pero el estratégico es para largo plazo, es global, ¿verdad? Entonces, y el go-to-market es para un producto específico dentro de toda la gama de productos que yo tengo o para ir a invadir un mercado en específico, aunque sea todo mi producto. Pero ya les dije, normalmente cuando invadimos un mercado, no lo hacemos con todos los productos porque no sabemos el valor de esa plaza. Entonces vamos con los productos que son los exitosos y que más se venden, con eso porque de seguro ya tienen algún conocimiento. Entonces, marketing estratégico operativo y el marketing relacional, que está orientado a obtener la lealtad de los clientes a través de los planes de lealtad. Sigamos. Colorín colorado, se terminó. Bueno, voy a dejar de compartir esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Damas, caballeros. Ok. Entonces, nos quedan un par de minutitos, pero vamos a continuar. Les voy a compartir pantalla del nuevo tema que es este. Bien. ¿Ya lo tenemos? Ok. Vamos a continuar siempre con el posicionamiento de marca en el top 10 o de mi marca y la propuesta de valor. Estamos introduciendo algo que ya habíamos hablado. ¿Qué es lo que yo tengo? No quiero que se confundan con la ventaja competitiva. Mi propuesta de valor es qué es lo que yo le prometo a mi cliente o mi propuesta, qué es lo que yo le ofrezco a mi cliente de satisfacción de X, Y, Z, satisfacción de necesidades, aspiraciones, cobertura de miedos, todo eso. ¿Qué es lo que yo tengo que también me hace diferente? ¿Qué es lo que yo? Por eso en aquella ocasión les puse como un plan de marketing de uno de los hoteles que había yo asesorado y había una propuesta de valor que es específica. ¿Qué es lo que le ofrece al cliente para que venga, pues? ¿Ya? Entonces, al finalizar de esta lección, que la vamos a continuar mañana, nosotros todos aprenderemos estrategias de cómo posicionar mi marca y cómo crear mi propuesta de valor. Es interesante e importante. Aquí tenemos unas gráficas, ¿verdad? Una gráfica de barras, una gráfica de tendencias, ¿verdad? Y hay algo digital por acá. Y aquí también es una gráfica de tendencias para llegar a ser líder dentro de la posición de la marca. Hay retos, seguidores y hay nichos. Bien. Desarrollar una estrategia de posicionamiento de marca es algo que llega después de ¿qué? De realizar una segmentación de mercado y además de haber hecho un análisis profundo del mercado en el que estoy compitiendo o en el que voy a competir. ¿Ya? Entonces, retomamos que es análisis de mercado, ¿verdad? Este me permite determinar el tamaño de un mercado en tu industria. ¿Cuál es el tamaño? La cantidad de clientes,
Sí, en parte. Pero ¿cuál es el verdadero tamaño? Ah, bueno, ¿cuánto para mí como Kimberly Clark vale El Salvador? ¿O cuánto para mí como Kimberly Clark vale la zona oriental, la occidental y la central? Y si la dividimos en cuatro, la paracentral. Para mí eso es una medida. ¿Ya? El valor de mercado o el valor del mercado donde yo me encuentro. Ustedes se han fijado que muchas empresas dicen, ah, LATAM, que es Latinoamérica. ¿Ya? Agarran México para abajo y Estados Unidos lo dejan solo porque Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. ¿Ya? Entonces lo manejan como individual. Pero LATAM lo agarran todo. Algunos dejan LATAM, un gerente, pero agarran Centroamérica o inclusive México lo dejan solo, Centroamérica y luego agarran Suramérica. Puede ser que Colombia lo dejen y Venezuela. Bueno, Venezuela ahora no, pero Colombia sí. O Brasil como un gran, el más importante dentro de Sudamérica, pues, ¿verdad? Entonces, ese es el valor de mercado para mí, cuánto cuesta el mercado de ese, de tantos millones que compran o, bueno, espero haber quedado claro con eso. Entonces, dice el tamaño de un mercado en tu industria, en la industria de los celulares, por ejemplo, cuánto se representa El Salvador para Centroamérica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, suponiendo que cada uno de los países, de los siete países, porque ya debemos incluir Belice, y que cada uno cuesta 1 millón, pero El Salvador tiene 2 millones. Entonces sería 7 millones, 6 millones de los restantes, más dos de El Salvador. Quiere decir que el principal es El Salvador, porque aquí el mercado vale 2 millones, entonces Centroamérica vale 8, porque El Salvador vale 2 y los otros valen 1 cada uno. Para poner un ejemplo hipotético, esto no es cierto, de celular, digamos. Entonces, la segmentación de clientes identifica hábitos y costumbres de compra y consumo. ¿Ya? Conocer a la competencia, el entorno económico, las tendencias, ojo, las regulaciones legales y culturales, las regulaciones legales por los derechos de permiso. Introduzco estos puntitos que ustedes miran, una coma y unos puntitos, tres puntitos. ¿Qué implica eso? Ah, de que hay más. Ahora ya no se usa el etcétera. Se siguen utilizando, pero ya no es. Cuando ustedes miren una coma, un espacio y los tres puntos, quiere decir que hay más. O que digan y más. Pero y más es muy nada profesional. Mejor déjenlo así con los tres puntos. Y eso, ah, bueno, ah, es que además de las regulaciones legales y culturales, también están las regulaciones de los que ya no están aquí, o las regulaciones de la guerrilla, por ejemplo, o las regulaciones de cierto segmento que es propio, o las regulaciones propias de la industria de la construcción, o todo lo que tiene que tener en cuenta la persona que está llegando a un mercado. Esto es análisis de mercado a través de la análisis de mercado. La segmentación de mercado es una técnica de marketing, tanto tradicional como digital principalmente. Que consiste en categorizar, o sea, establecer categorías de consumidores en grupos relativamente homogéneos. Homogéneos es que son parecidos, ¿ya? Heterogéneos es que no son parecidos. Homogéneos es que son parecidos. ¿Y en qué son parecidos? Ah, bueno, todos están, por ejemplo, son cipotes que trabajan en call center, cuyo salario anda entre 500 y 900 o 1000 dólares. Tienen una capacidad de compra determinada. Sí, ¿y por qué son homogéneos? Ah, porque todos esos bichos andan entre 19 o 18 años, que ya hay tiempo para hasta como 25, 27 años. Hay algunos que otros rucos por ahí, pero no es el estereotipo de ellos. Eso es relativamente homogéneos, llamados segmentos, un segmento. O sea, y quiere decir que dentro de un grupo grande por ejemplo, porque los de call center no son solo los jóvenes que están ahí, hay un montón de jóvenes estudiantes que trabajan en los bancos, pero este es un grupo, es un segmento dentro de un, es un subsegmento dentro de un segmento enorme, o lo podríamos llamar un nicho, ¿ya? Este es un nicho de bichos que están trabajando, perdón la expresión bicho, ¿verdad? Pero no es peyorativamente, es lo que de muchachos que trabajan en un call center y que tienen características similares. A eso se refiere homogéneamente, que se llama segmentos.
con base a características demográficas, vaya, ya lo dije, socioeconómicas, psicográficas, geográficas y de comportamiento que requieren estrategias diferenciadas. Ahora anda con el vapeo, con el vape. Ya no fuman cigarrillos, ¿no? ¿Qué? O se salen. Bueno, pero bueno, estoy criticando, digo, no me hagan caso. Nicho de mercado, que les acabo de hablar. Es una estrategia de nicho de mercado, es aquella que se enfoca en brindar mensajes de marketing a un grupo reducido o a un subsegmento, ¿ya? Con necesidades similares. Los muchachos que trabajan en call center tienen necesidades similares. Y si alguien las descubre, o si el mercado, o si el marketing estratégico descubre, ya lo hicimos, papá, ¿verdad? Responden a una demanda de mercado poco o nada atendida. ¿Ya? Poco atendida porque son estereotipados, ¿ya? No es que los estemos marginando, sino que tienen su propia forma de ser y de pensar y de consumir, ¿ya? Y son de interés, digamos, poco o nada atendidos, ¿por qué? Porque imagínense Kimberly Clark, si se enfocara en estos chicos, no les va a vender la cantidad que debería de vender. Kimberly Clark va para un montón de gente, va para damas, para niños, para ancianos, porque tienen pullets. Pull out, creo que se llaman los de adultos. Y para todo, ¿verdad? Entonces no se pueden enfocar. Imagina la cantidad que venderían solo los muchachos del segmento o del subsegmento o del nicho, muchachos que trabajan en call center. Son muchos, miles, pues, ¿verdad? Pero no satisfacen el mercado, el tamaño del mercado. No, no. Entonces, por eso dice poco o nada atendido. Y no es que se desatiendan las marcas. Sigamos posicionamiento de marca, que ya estábamos hablando. ¿Perdón? En la marca. Perdón. Solo avisarle, no, nosotros podríamos continuar acá, pero no sabemos si de casualidad va a tener su otra clase porque son las 9:04. Ay, qué linda, gracias, lo aprecio mucho, Alejandra. No, fíjese que ya terminé, entonces por eso de verdad se lo agradezco. Oh, está de verdad, bien, muy ya terminé. gentil. Perdón. No, 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 puchica, no, 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 no tiene que decir eso. Puede Muchas gracias. Continuar, gracias. Sí, perfecto. Vamos a terminar esta y ya, porque sí, ya estamos ahí. Y no quiero abusar de ustedes en su tiempo, que ya les corresponde. O si alguien tiene algún problema, paramos aquí. Pero que me diga ahorita. ¿Verdad? No me va a ser incómodo, de verdad. Pero bueno, yo porque nos tardamos un poquito al inicio. Pero bueno, posicionamiento de marca. Diseñar la oferta comercial de tal forma que ocupe un lugar preciado en la mente de los consumidores. Que dice don Philip Kotler, el gurú, nos indica que se trata de un proceso integral y amplio. Y yuca, integral y amplio. Porque integral es como para grupos más pequeños. Y amplitud, bueno, que involucra tanto visibilidad y conexión, match, ¿ya? Engagement con los usuarios y que solo es posible impulsarlo si se comprende el segmento de mercado y los potenciales clientes, porque el segmento de mercado es un potencial cliente. Si yo logro investigar, tomando de ejemplo a los muchachos y chicas, muchachos y muchachas que trabajan en los call centers, identifico un bien que les va a satisfacer, olvídese, ya lo hicimos. Y de eso habla esto. El posicionamiento de marca es el proceso de decidir qué imagen mental quieres que se forme en la mente, o sea, que se forme de tu marca o de tu producto en la mente del consumidor. Lo que decía Sandra hace un momento y Annie, que decía, bueno, mi producto tiene, ¿por qué? Porque la gente lo acepta y tiene una idea muy buena de eso. Ya, del Coca-Cola, por ejemplo, yo tengo, o de Dove. Yo tengo una idea clara o una concepción clara de que para mí el mejor jabón que hay es el Dove. Ahí está el Nivea, pero siento que el Dove es mejor. Y hay otro montón, y por eso cada Dove me cuesta $1.25, con lo cual yo puedo comprar, pero a mí me da plena satisfacción, o con los perfumes, o lo que sea, ¿no? Los perfumes franceses, pero ahí es segmento de mercado y capacidad de compra. Bien, entonces, eso es lo que se da. O sea, ¿qué es lo que yo quiero formar en la mente de mi consumidor y entregarle el poder de compra? Ese poder, esa autoridad de que mi marca o mi producto se desarrolle y permanezca en el tiempo y en el segmento donde yo estoy compitiendo. Cuando estás viendo productos y generando contenido,
es probable que desees generar cierta emoción y afinidad. Por supuesto, si el marketing digital es pura emoción, emoción. Estás buscando el posicionamiento más adecuado para tu marca. ¿Ya? Hay estrategias, la estrategia del seguidor. Pepsi podría ser un ejemplo ante Coca-Cola. ¿Ya? ¿Qué otro se me ocurre? Podría ser que Wendy sea un seguidor de McDonald's o Burger King de McDonald's. No sé, puede ser que me esté equivocando. Pero en el caso de, que les dije antes, de Pepsi y Coca, hay gente que estratégicamente prefiere ser el segundo y no el primero de la marca. Hay, no me voy a extender, pero hay elementos importantes como cuando una equivocación sucede en un mercado, con mi marca, impacta mucho más y es peligrosísimo, peligrosísimo, ¿verdad? Podría decirle los frijoles Natura versus los frijoles La Chula, ¿verdad? Entonces, es otro ejemplo bien clásico. Mejor prefiero ser segundón que estar primero, porque el impacto de equivocarse es bien duro. O la exposición que yo tengo en redes sociales o virtualmente es bien duro, ¿verdad? Si yo me equivoco. Y proceso, aquí nos vamos a quedar, porque este sí quiero que lo veamos mañana. Nos quedamos entonces con lo que dice don Philip Kotler, y que dice que el posicionamiento de marca es el elemento central del éxito, la sustentabilidad y la permanencia de un negocio en cualquier terreno o en cualquier mercado. Se lo vuelvo a poner porque es importantísimo, ¿verdad? Bueno, jóvenes y jóvenes, bueno, llegamos hasta aquí. ¿Qué les pareció? Gracias. Me emociono yo. Yo me emociono más que ustedes. Muchas gracias. Bueno, Alejandro. Gracias, yo soy... Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo soy el que estoy hablando. Buenas noches. Buenas noches. No los dejo hablar hasta a ustedes. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Primero Dios, que estén bien. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Ani. Gracias por su aporte, Ani. Gracias y a todos a usted. Por su participación también. Hey, recuerden que hay que hacer la, hay que hacer, vean bien las preguntas, por favor, vean bien las preguntas que hay que hacer, ¿verdad? En el laboratorio. Chao.